Bienvenidos. Hoy es el 6 de noviembre y esta es la nueva edición de Noticias Colegio Seminole. Yo soy Patricia Carter. Y yo soy José Luis Jiménez. Como siempre, tenemos un programa muy interesante para ustedes esta semana. Pero primero, ¿qué tiempo hace? Aquí en Miami hace buen tiempo. Hace mucho sol. En Nueva York hace un poco de frío. La temperatura allá está a 36 grados. ¡Uf! En Chicago está nevando. La ciudad ya tiene 3 pulgadas de nieve. En California hace un poco de viento hoy. Y en Texas está lloviendo a cántaros. Gracias, José Luis. Ahora vamos al reportaje especial de Raquel. Esta semana ella habla con la gente del colegio sobre el ritmo de sus actividades, una semana típica. Hola a todos. Raquel Villanueva a sus órdenes. Todos nosotros estamos aquí en el colegio durante las horas de clase. Pero ¿qué hacemos cuando no estamos aquí? Ramón, ¿qué haces tú por la tarde? Bueno, los martes y los jueves trabajo en el restaurante de mi padre. Y cuando no trabajo, hago la tarea o paso el rato con mis amigos. Gracias, Ramón. ¿Qué tal, Anita y Josué? Dime, Anita, ¿qué haces típicamente los domingos? Todos los domingos descanso y leo el periódico. Y Josué y yo siempre corremos juntos por la tarde. Ah, sí. ¿Y corren mucho? Sí, mucho. Nos gusta correr, pero en el verano no, porque hace demasiado calor. Buenos días, profesor Williams. Buenos días, Raquel. ¿Qué hace usted por la noche cuando está en casa? Bueno, Raquel, primero la señora Williams y yo preparamos la cena y después a veces escucho música. ¿O escribo cartas? Tenemos un nuevo estudiante en el Colegio Seminole. ¿Quién es? Es Armando Tamayo y es de Panamá. Bienvenido al Colegio Seminole, Armando. Armando, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre yo pinto y dibujo. ¿En serio? A mí también me gusta mucho pintar y dibujar. Qué casualidad, ¿no? Bueno, amigos, aquí termina mi reportaje. Quiero recibir tarjetas postales de ustedes. ¿Les gusta el programa? Escríbanme. Y hasta la próxima. Gracias, Raquel. Y ahora... ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Hay un problema con la cama? Néstor, por favor, ven aquí rápido. Ernesto, el letrero del programa. Gracias por su atención, pero hoy tenemos algunos problemitas técnicos. Ustedes comprenden, ¿no? A seguir, muchachos. Gracias, señora Fajardo. Hace mucho calor hoy en el estudio. Y hace mucho calor aquí en Miami. Hace calor. Sí, señora, hace calor. De acuerdo, Patricia. Hace calor en Miami hoy. Y hablando de calor, José Luis, nuestro club de ecología necesita voluntarios este sábado. Vamos a participar en un programa para limpiar una sección de la Bahía Biscayne. Van a participar muchas escuelas secundarias de Miami. La bahía es uno de los lugares más bonitos de aquí
y es muy importante mantenerla limpia. Todo el grupo sale del colegio a las 10 de la mañana el sábado. Y el Club de Ciencias tiene una reunión el sábado por la tarde a las 3 en el Planetario del Museo de las Ciencias y el Espacio. Vamos a ver un programa especial sobre el planeta Júpiter. Y el programa no es solo para los estudiantes del Club de Ciencias. Todos los estudiantes del Colegio Seminol son invitados. Gracias por su atención, televidentes. Nos vemos. Hasta el próximo programa. Corte. Qué desastre. Está tan mal. Estos problemitas ocurren algunas veces. Bien. Guarden sus cosas, por favor. Y un buen fin de semana para todos. Su programa es muy divertido, Raquel. Bueno, hoy más divertido que lo normal. Qué lío, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Tienes planes? Bueno, como Armando no conoce Miami muy bien... Hola. Hola. ¿Por qué no vamos al Museo Vizcaya? ¡Ay, perfecto! Los jardines son maravillosos. De acuerdo. ¿Qué te parece, Armando? Sí, ¿no? Ok. Ay, a mí me encanta Vizcaya. Las flores ahí este tiempo. Sobre el planeta Júpiter, en el planetario a las 3. ¿Y qué hora es? Son las 3:05. Tengo que ir. ¿Por qué no nos vamos todos? ¿Sí? Hace mucho calor aquí. Ay, sí, es verdad. Hace mucho calor. ¿Y el planetario tiene aire acondicionado? Sí. ¡Vamos al planetario!